Oh, hello, hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good teacher. Hello. How good is evening, it? Teacher. How is good evening. Is it raining? Good evening, teacher. Good evening. Welcome to all of you. Glad to see you again. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Okay, let me see how many people do we have now. We have 13. Tenemos 13 personitas ahorita. Okay, let me see. We have 14 and somebody else is connecting. Ahí está Evelyn Lucena. Ya lista. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you. Good evening. Welcome. Okay, I guess we are ready to start now. Let me check out the attendance.
Vamos a checar la asistencia. Let me try to share something before I do that. Peter. Hi, good evening. Good evening. Un segundito que estoy buscando algo que quiero compartir. Ya lo tengo. Ok, vean si pueden descargar esa imagen, perdón, un documento PDF que les he enviado por ahí. ¿Sí? ¿Se pudo? Al chat lo ha enviado, teacher. Sí, al chat. Sí, teacher, se puede. Ok. Me guardan ahí, en un lugar seguro, me guardan ese documento que lo vamos a usar. Es la base principal de los verbos irregulares, que son los más complejos. A mí aún no me ha llegado, Ticha. Excuse me, ¿al chat de WhatsApp o al... No, en el de Zoom. Pero no. A mí no me ha llegado nada, Ticha. Ni a mí tampoco. Bueno, quienes ya lo pudieron descargar, si gustan, lo pueden compartir en WhatsApp para que nos sea más fácil. Porque a mí me genera conflicto tener Zoom y WhatsApp abierto. Entonces, quien tenga, por favor, quien pueda hacerlo, me va avisando. Me va colaborando en eso, por favor. Me lo está descargando, teacher. Ok. Bueno, en lo que te descarga y te comparte, yo paso la lista. Ya lo envié al WhatsApp. Ok, gracias. Para quien no pudo verlo, ahí se los acaban de compartir. ¿Ya lo tienen? Yes, teacher. Ok, ¿qué dice ahí? Yes, teacher. Irregular verbs. Uh-huh. Bueno, dos aparecieron, mire, por falta de uno, gracias a Alexis y a Katy, que compartieron. Ahí lo único que hace falta es la parte en español. Bueno, ya voy a compartir con ustedes el tema que vamos a ver el día de hoy. Hola.
Una página, ¿eh? ¿Verdad, teacher? Yes, only one. Solo es una. Bueno, lo que ustedes están mirando eso, yo voy alistándome con la asistencia. Okay, I'll see the Dagoberto. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto. Present. César Vladimir. Present, teacher. Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Evelyn. Evelyn Yesenia. Present, teacher. Yesenia. Fátima Beatriz. Present, teacher. Okay, Germán Reinaldo. Present, teacher. Okay. Guillermo Alexis. Present, teacher. Héctor Iván. Present, teacher. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. De hecho, hay listas de películas muy buenas y útiles, como esta lista de películas que sí puedes ver con mis papás porque no hay cenas. Jorge Alberto. Present. Katy Briseida. Present. Luis Ernesto. Present. Okay, Luis. Miguel Ángel. Present, teacher. Noé Abraham. Present, teacher. Oliver. Oliver. El micrófono, Oliver. Present, teacher. Thank you. Okay, okay. Ready. Okay, déjeme ver si tengo a René Alexander. Present, teacher. René Alexander. Present, teacher. Okay. Welcome. Thank you. Roberto Carlos. Present, teacher. Y William Boris. Present, teacher. Bueno. El día de hoy tenemos casa llena. Solo nos falta Evelyn Yamilet Sarabia. Evelyn, Evelyn, ¿estás ahí, Evelyn? No, no está. Bueno, no sé por qué mi cámara la estoy viendo como blanco y negro. O es que solo yo la veo así, o ustedes así la ven también. Hola. Black and white, teacher. Black and white? My goodness. Mm-hmm.
Algo está pasando ahí. ¿Y ahora? Hoy se ve bien. No, no sé por qué desde ayer me está generando eso. Ya debo de... Por momentos que se ve así, por momentos se logra ver la imagen y por momentos blanco y negro. Sí, no sé qué es lo que sucede. Algo tengo que revisar. Bueno, de eso lo voy a hacer después. Ok. I'm going to show you the topic for today, just no question and short answer. Es el tema para el día de hoy. This is class number 7. But before to talk about this topic, we are going to talk about the previous one. Antes de hablar del nuevo tema, vamos a hablar un poco sobre lo que vimos el día de ayer. Es decir, vamos a hacer como un repaso de lo que vimos ayer. Pero permítanme un segundo. Yo comparto con ustedes el nuevo tema de hoy. Que sería precisamente el que tenemos en pantalla. Yes, no question and short answers. Lo único que ya este yes, no question lo vamos a hacer con el auxiliar do o does. Porque ya vimos yes, no question con la forma del be. ¿De acuerdo? Okay, but before we talk about this topic, I would like that you remember what we studied yesterday. Me gustaría que te recordase qué es lo que vimos el día de ayer. Ay, Evelyn Sarabia está aquí. Pero no nos avisó qué pasó, Evelyn. Voy saliendo de otra reunión este día. ¿Hola? Voy saliendo de otra reunión y acabo de ingresar. Wow. Mucho trabajo, mucha plata. A largo, mamá. Sobre todo eso, Evelyn, mucha plata. Ah, por ahí. Ya quisiera. Por ahí alguien ya la conoce. Mucho dinero. Pregúntele cuánto cobra por hora de la clase. Ah. No diga eso. Ajá. Es ahí el detalle. Y ese t-shirt. Ya nos vamos a asociar con ella y vamos a vender tutorías también. Ve, Evelyn, me debes una comisión, te estoy ayudando. Voy a ser mi asistente. Ah, ok, ahí está. Ya ves. No, okay. Necesito una secretaria ahí, Evelyn. Se bueno, ya la decoración. Ya armamos la empresa. ¿Cómo le ponemos? Ay, le ponemos... Ay, no, déjame correr. Bueno, lo vemos luego, sí. Okay, let us start talking about the previous topic. What do you remember about? ¿Qué recuerdan sobre el tema de ayer? And give me some example if you remember something about. El plural del das y tú, en negari y los verbos, ay, se me olvidó. ¿Sí? Hasta ahí. Ah, don Guillermo la puso nerviosa entonces, por lo que le dijo. Creo que se refería a los verbos auxiliares. Auxiliary verb, okay. But the topic, do you remember the topic that we studied yesterday or not? ¿Se recuerdan el tema que vimos ayer? Affirmative statement y negative statement. Positive and negative statements. Okay. Okay, perfect. And can you give me some examples? ¿Me podrían dar algunos ejemplos?
Hello. ¿Tenemos o no tenemos ejemplos? En simple present, I study English. I study English, okay. Sí, ¿qué más? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? She's playing soccer. Hello. I mean, do you remember what we talked yesterday? Necesito que recordemos qué es lo que vimos ayer. Hi. Good evening, teacher. I remember yes, no question and short answers. For example, are you teacher? Your answer is yes, I am. Another example, are you work in the X company? The answer, short answer is yes, I am, or yes, you are, for example. Okay. Okay, por ahí vamos. Somebody else, alguien más? Vimos el uso del auxiliar do and done. También do unos ejemplos. Do and does, do and does. Unos ejemplos con doesn't. Ah, también, ¿cierto? Mm-hmm. Okay. Sí, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Daily from times. Sí. For example, name is Alex Magaña, and your position software engineer, and all other tasks document incidents. And also, I remember that we talked about something else. También recuerdo que hablamos sobre algo que yo les dije que más adelante íbamos a ver. Aquí tenemos algo sobre lo que leímos de las terceras personas. Dice, cuando hablamos de la tercera persona del singular, nos referimos específicamente a los pronombres he, él, she, ella, e it, un animal, cosa o lugar. A estos pronombres debemos agregarles una s o una es al verbo, en las oraciones afirmativas para el presente simple. Number one, verbos terminados en, lo dije ayer, s, es x, ch, SH o a ellos se les va a agregar ES. Ejemplo, my dad fixes all electronic devices. Mi papá repara toda clase de objetos electrónicos. O arregla, como usted quiera decir. Esa es una. La segunda, esta no la hablamos ayer. El verbo have es irregular. En tercera persona va a usar had para él, ella y it. My laptop has a huge screen. ¿Por qué uso has? Porque estoy hablando de mi laptop. Tercera persona.
mi computadora portátil tiene una pantalla enorme. Eso es lo que dice aquí. El número 3, verbos terminados en Y, consonante antes de Y, van a hacer el cambio a IES. Ojo con esto. Solamente cuando tengo una consonante antes de esta, I griega. Cuando tengo una vocal antes, solo le voy a agregar S, como en este ejemplo, play, played. Tengo una vocal antes. He cries when he is frustrated. Él llora cuando está frustrado. Dígame, Evelyn. Tengo una duda, es que entendiendo yo que la tercera persona será en él, ella y animal o cosa, cuando digo my laptop, ¿por ¿sí? qué se puede decir que es tercera persona? Si es mía, si es... porque es la cosa, no es porque sea yo. Estamos hablando de la laptop. Ah, ya. Entiendo. Sí. Es como que diga el carro. Sería tercera porque es la cosa. Es claro. De acuerdo. Thank you. Sí. Ok. My cell phone. Sí, por eso ahí funciona it. Ok, y la última, el number four, otros verbos, agregan este. Andrea read history books every morning. Andrea lee libros de historia cada mañana. Ahí estamos. Hagan un screenshot de eso para que les sirva. Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No questions. Okay. I already sent you. Yo a ustedes les envié esto. Y dice irregular verbs. Estos verbos irregulares, la única manera de aprenderlos es by heart. Es decir, de memoria. Ahí los tenemos. Ahí, el día de ayer yo hablé de la IPA. Mamá, ¿puedo dar el agua para lavar? No, el agua. Que son símbolos que usamos y que encontramos en los diccionarios sobre la pronunciación. Entonces, lo que está entre entre plecas es la pronunciación. Por ejemplo, el primero dice B. Ok, repita. B. 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 Ok, ya sabemos qué significa ser o estar. Estar. El pasado sería was. Was. Que sería el singular. Y el plural sería were. Where. En este caso está significando si por ejemplo es si lo vamos a tomar como ser, ¿cómo sería el pasado? Fue. Y es como estar, estuvo, ¿cierto? Fueron, estuvieron. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Luego el pasado participio dice been. Al traducir los pasados participios en español equivale a ado, edo o ido. Estado o ido. Yo he sido tu mejor amigo. Papá. I've been your best friend. Ese sería el uso del pasado participio, pero ahorita tranquilos.
vamos a gustar más que todo la parte del presente. Pero ya de una vez necesito tenerlos juntados con esto. Ok, leamos. Siguiente línea. Become. 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 Became. Become. Became. 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 Ok, significado llegar a ser, convertirse en. Siguiente, begin. 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 Then. Again. Bent. Bent. Tiene que sonar la T. Bent. 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 Ok, esto es doblar. Esto es doblar algo. Break. 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 Sería quebrar, romper. Broke. 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 Broken. Broken. Bring. 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 Brought. 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 By. By. El anterior es traer. Traer. Okay, by. 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 Bought. 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 But. Ese es comprar. Okay. Okay, siguiente. Shoes. 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 Chosen. Chosen. Ese es elegir, seleccionar. Así como cuando dice usted escoja. Okay. Entre estas cosas. Come. 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 Came. 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 Come. 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 Es venir. Ok. Cut. Venir. Cut. 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 Es cortar. Do. 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 Eat. Done. Ese sería hacer. Siguiente, draw. 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 Drew. Drew. Drawn. Drawn. Es dibujar. Okay, siguiente, drink. 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 Drank. Drank. Okay, listen, oigan la diferencia. Drink, drank, drank. Drink, drank, drank. Okay. Siguiente, drive. Drive. Drove. Drove. Driven. 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 Okay. Eat. 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 Eaten. Eaten. Okay. El anterior era, bueno, este, tomar. El siguiente, manejar. Y el último, comer. Comer. Si usted dice, yo comí, dice, I ate. Eight. Pero si ya vamos a usar tiempos perfectos, yo he comido, I have eaten. Pero ahorita tranquilo que nos interesa esta parte de acá. Como ya lo tienen cada uno de ustedes ahí la lista, voy a dejar de compartir. Si no lo tiene, haga un screenshot, por favor. ¿Ya lo hizo? Yes. Yes. Yes.
Yes. Okay, I'm going to stop it. Okay, I'm going to ask you to, some of you, in order that you can read it. Voy a pedir a cualquiera de ustedes que me lea. Ahí tienen las pronunciaciones. Este es básico, es importante que aprendamos a leer esos símbolos. De esta manera ya vamos a ser capaces de poder crear oraciones usando otros verbos. Hemos visto una parte nada más. Acuérdense que por ahí hay quizás como unos 59 verbos en los tres tiempos. Son bastante, ¿cierto? Pero diga que, bueno, ahorita a nivel básico son pocos. 59. Sí, algo así, hay 59 en los tres tiempos. Y algo importante, cuando se aprendan los verbos, no se los aprendan en columnas, sino en líneas. Las columnas son las que están de esta manera, horizontales, y las líneas son verticales. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el presente, por ejemplo, de be. Ahora, ojo con eso. El verbo be significa ser o estar. Pero ustedes ya saben que tiene tres maneras. Am, is, and are. ¿Verdad? Eso ya lo vimos. Ahora, en el pasado, was en singular y were en plural. Por ejemplo, dice usted, I was in the hospital last week. Yo estuve en el hospital la semana pasada. Y si fuese negativa y son varios, they weren't, ¿sí? Ellos no estuvieron. Entonces, de esa forma yo comienzo a usar esos verbos, pero tengo que saber en qué momento voy a hacer uso de. Ok, le voy a pedir, necesito un voluntario que me levante la mano, que quiera leer. Ok, ahí tengo a Oliver. Como cada uno de ustedes ya tiene su lista, pero yo siempre voy a proyectar para ir corroborando que lo que vamos diciendo está bien. No sé en la zona de ustedes, pero en la zona donde vivo está comenzando la lluvia. Esperemos que no tengamos ninguna desconexión. Usualmente cuando llueve siempre hay algunos cortes de energía. Entonces, esperemos que eso no nos suceda el día de hoy. Adelante, caballero. Hello, teacher. Infinity, simple past, and past participle. Sí, de una vez me gustaría que vayamos leyendo los tres. Ok. Be. Was. Were. Been. Ok, muy bien. Been. The next. Siguiente línea. Become. Okay. Become. Became. Became. Become. Begin. Became. Began. Bend. Bend. Que se oiga la T. Bend. Bent. Bend. Break. Broke. Broken. Bring. Brat. Brat. Buy. Bat. Bat. Choose. 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 Chosen. Come. Came. Come. Cut. 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 Do. Did.
Drive. Do. Done. Drunk. Drink. Drank. Drunk. Drive. Drove. Driven. Driven, driven, driven. 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 Eat. Ate. Aten. ¿Otra vez? Aten. No. Eaten. Eaten. Sí, vea los dos puntos. Ahí estás diciéndole que es una I larga. Eaten. Eaten. Okay. Eaten. Perfecto. Okay. Thank you. Muy bien. Good job. Good job. Bien, don Oliver. Okay. ¿Quién más? Somebody I want to do it. Okay, don Edwin Napoleón. Y luego Alcides. Y luego, no sé quién más, ahí estaba. Mamá. ¿Qué? Ok. Dice. Hello. Excuse me, excuse me. B was, where, been, become, became, become, begin, no, begin, 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 began, become. Ojo, ojo con esta, que no debe parecerse. Es una AE, un sonido AE. Lea otra vez. Become. Began. This is begun. Began, began. Began. Luego sería brand. Bent. Bent. Break. Okay. Broke. Broken. Bring. Brat. Brat. Bite. Bite. No, 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 no me confunda. Otra vez. By is but el otro es but. Sí, generalmente cuando ya estamos usando la palabra de hablar no se oye como una A, sino que but. Oiga, but no es una O tampoco. Eso es, ¿se recuerdan que les dije que iban a ir apareciendo sonidos en las vocales? Sí. Ahí están. But. Ok, but. Sigamos. Choose. Chose. Chosen. Ok, choosing. Come. Came. No, 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 otra vez. Sería, primero, come. No, estamos en esta, cut. Ah, en cut. Ah, sí, perdón. Estamos en come. En sí, ok. Come. Ok, come. Aquí, en la segunda. Came. No, hay una letra que no la está pronunciando. Came. Ok, came. Come. Ok. Siguiente. Cut. Cut. Cut.
you did done draw you done drunk. Ojo con esto. Drunk. Drive. Drove. Driven. ¿De dónde sale esa I? Esa A. Es driven. Driven. It ate eating. Ok, vamos a hacer algo para que todos participen. Vamos a leer quizás unos cuatro, quizás cada uno, para que avancemos, porque nos va a consumir el tiempo, entonces necesitamos entrar a otro tema. Ok, siguiente de lo que tenía mano arriba. Déjenme ver quién es. Alcides, creo que... Bueno, ¿quién de los dos? Yes. Yes. Alcides. Yes. Y después Jennifer. Ok, comiencen. B. Was. Where. Been. Become, became, become, begin, began, began, bent, 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 break, broke, broken, dream, brat, brat. Ok, continúe. ¿Alguien más, por favor? Bring. Brat. Brat. Buy. Bat. Bat. Fuse. Fusing. Just choosing. Come. Came, come, cat, 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 do, did, done. Okay, alguien más que esté por ahí en la lista. Yo. Evelyn. Y draft. Continúe, Evelyn. Draft. Drew, drum. Okay. Ya, drew, drum. Okay, esta va a sonar más como una O porque es larga. Drew. Oiga, draw. Drew, drum. Draw. Drink. June. ¿Cómo acá? June. No, aquí está, ¿eh? Drank. Ay, Dios. Este U se convierte en este sonido como que es una A abierta. Drank. Drink. Dry. Draw. Driven. Eat. Eating. Okay. I'm going to stop sharing. Voy a detenerme de compartir. Todavía tengo más manos arriba. Veamos. Don Noé, ¿no ha participado? No. Okay, léame por favor los primeros cinco. Continúa Carlos Roberto con los siguientes cinco. Yeah. Y creo que Jennifer tampoco ha participado, sí. Teacher.
Sí, teacher, ya participé, solo que había dado la mano arriba. No. Teacher, puede compartir la pantalla, es que con el teléfono estoy porque tengo... Ok. Y le estoy viendo suavecito, Ok, here we go. Voy a ajustar mi volumen aquí porque no... Ok. B. What? Where? Thing. Became. Bang. Broke. Broken. Okay. Continue. Brain. Okay, continue, por favor, el siguiente en lista. Break. Brown. Ok, ahí, si usted observa esa N, tiene un sonido glutal. Bring. Brown. Extraer, ok. Brown. Bad. Shoot. Come. Cat. Okay, thank you. Next. Siguiente que tenían lista. ¿Quién era? Yo faltó Evelyn. Okay, Evelyn. Continue, Evelyn. Dream. Me salí de la pantalla. Me quedo. Gracias, hermano, cuánto le debo. Me he salido de la pantalla. ¿Te salió? Sí, ¿Alguien más, por favor? ¿Cuánto le pasó? ¿El de los no? Bueno, pero lo importante es que ya vieron la forma de cómo se pronuncia. Ahí están. He compartido con ustedes esta lámina y tengo 15 verbos. Es decir, a la hora de hacer oraciones en presente simple, usted ya puede usar todos estos verbos. Lo que no tenemos la traducción, pero algunos se las he dicho así. Por ahí tengo la continuación. Voy a leerlo por cuestiones de tiempo. Voy a leerlo. Cerramos micrófono. Que no haya ninguna interferencia en lo que estoy diciendo. Ok, siguiente dice fall, fell, fallen. Es caer. Pero también este verbo se usa, por ejemplo, falling in love. Ese es enamorarse, estar enamorado. Haber caído en el amor. Falling in love. Found. Fly es volar. Flown. Olvidar. Forget. Forgotten. Obtener. Gotten. Gotten.
Este verbo se usa con diferentes palabras para crear otros significados, pero eso lo vemos más adelante. Give, gave, given. Given. Este es dar. Si usted quiere decir, yo le di, I gave her, yo le di a ella, I gave her a present. Yo le di a ella un regalo, ¿sí? Pero si I gave, el presente va a decir, I can give her, yo le puedo a ella tal cosa. Ok, siguiente dice, go, went, go. Gone. Went. Ese es ir. El siguiente es tener, have, done. Esta es una J aquí, done. La H, have, he's gone. Hola, hola. Voy por, voy por este. Damn. Have, 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 hell, have, hell. Ok, siguiente, que es oír. Hear. 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 Ojo, que estos se escriben igual, el pasado simple con el participio. Ok, siguiente dice heart. 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 Sí, ese es doler, herir. Dañar. Dañar, herir, sí. Okay, siguiente, keep. 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 Ese es mantener. Keep. No. No. New. New. Noun. Noun. Ese es conocer, saber. Siguiente, leave. Leave. Left. 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 Este es salir. Dejar también puede significar. Si tiene, por ejemplo, usted va a la refri y usted dice, y solo me quedan, un ejemplo, está buscando huevos, entonces usted dice, I only left 3 eggs, solo quedan 3 huevos. Left. Okay, land. Lend. 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 Se es prestar. Lend. Lie. 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 Lay. Lay. Lane. Lay. Ese es mentir. Lose. 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 Se es perder. Lost. 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 Hay una serie que se llama Lost. Okay, make. 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 Made. 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 Mean. 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 Bueno, el anterior era hacer. El siguiente es significar, decir. Mean. Mean. Okay, el primero, mean. 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 Men. 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 Bueno, la lista sigue, men. Pero voy a hacer un stop por aquí. Luego vamos a repasar lo siguiente porque estos verbos son sumamente importantes. Sumamente importantes para la hora de crear una conversación. Le garantizo que si usted se los aprende de memoria, para usted va a ser fácil, porque ya no va a estar buscando tanto. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, tomar? Ah, drink. Ah, ok. Sí. Entonces, esa es la importancia. Ah, ¿cómo se dice comer? Ah, es eat. Y si yo quiero decir comí, ah, I ate. Entonces, rapidito vas agarrando así. ¿Comprende? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nos hizo falta una parte, pero por el tiempo creo que vamos a verla hasta después. La parte que nos falta, pero ahí les dejo la pronunciación ya en la página que les he enviado. Ok, questions, no question.
¿No? No question, teacher. Vaya, ojo, tratemos de recordar lo que hemos visto porque lo vamos a usar más adelante. Ok, déjenme usar mis handset porque acá la lluvia ya está aumentando, entonces eso me está generando como una interferencia que no puedo oírle bien. Métanme un segundo y me van diciendo si me pueden oír. Yes. Better. Yes, teacher. Okay. Okay, I'm going to share with you. At the beginning, I told you the topic. Al inicio, yo les mencioné el tema que vamos a ver hoy. Ok, vamos a ver dos o tres presentaciones relacionadas con el tema para luego pues entrar ya en lo que sería el tema en sí. Okay, ahí tengo esa lámina. I go to my English class every day. What's the correct yes-no question for the sentence? ¿Cuál cree usted que es la forma correcta para esa oración que tengo arriba, donde dice I go to my English class every day? ¿Será A o será B? ¿Será are you go to your English class every day? ¿O será do you go to your English class every day? I go. To you. ¿Sí? Es la primera. Are you go to your English class every day? ¿Usted me está diciendo que es el literal A? Sí. ¿Me podría decir por qué? Es que como dice, I go to... como está hablando de En el inicio arriba, I go to my English class, soy yo. Ok. Soy yo. Y entonces si alguien me pregunta, me va a decir, are you? Ok. No sé si estoy bien. Sí, pregunto. ¿Vemos en la oración alguna forma del be? ¿Vemos que tiene am, is o are? No, teacher. Ok, cuando no exista ninguna de esas tres formas, entonces voy a hacer uso del auxiliar do. Sí. Sí. Anoten eso, por favor. Si no existe una forma del be, significa que voy a usar do. Perdón, entonces, eso es a la hora de hacer la pregunta. Ahí es. A la hora de hacer pregunta. Ya. Yeah. Ok. Ok, quieto con Firulai por ahí porque nos llena el surround. Ok, entonces si no tengo una forma del be aquí, voy a usar do. Entonces tendría que ser be. Lo correcto sería, do you go to your English class every day? Yeah. Yes. Ok, bien, cerremos micrófonos, por favor, para poder oír todos. Ok, I'm going to move for the next slide. Ok, ahí la tenemos. Ok, dice, I go to my English class every day. Yes, no question. The right one is, do you go to your English class every day? As I told you before, we don't have any be form right here in this sentence. No tenemos ninguna forma del be, por lo tanto,
Porque cuando tengo una forma del be que es am, is o are, solo la muevo al inicio. En este caso, no. No tengo ninguna forma. Entonces, por eso uso do. Pónganle mente, por favor. Ok, ahí dice, do you go to your English class every day? Ojo con lo que sigue. ¿Cuál es la estructura? Un auxiliar, que es do. Después de eso sigue un sujeto, que sería you. Y el verbo base, que sería go. Esas tres cosas tenemos que tenerlas en mente. Referentes a la hora de hacer una pregunta donde no exista una forma del be. Y aquí dice yes, no question, igual al tema que tenemos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Do I, mire, do I. Aquí voy a poner el verbo base. Do you, ¿sí? Do you, do we, o do they. Estos cuatro pronombres los voy a usar con do. Luego tengo el siguiente que es does. Ese lo voy a usar con he. Does he, does she, o does it. Y aquí voy a poner la forma base más el complemento. Luego ya vamos a hacer un par de ejemplos. ¿Cuál sería la respuesta en esto de aquí? Si la respuesta fuese positiva, if the answer is going to be positive, you are going to say, yes, you do. O yes, I do. O yes, we do. O yes, they do. Eso va a depender de del pronombre que lleve acá. Si es negativa, va a decir, no, you don't. No, I don't. No, we don't. No, they don't. Si estamos usando does y la respuesta es positiva, voy a decir yes, he does. No, he does. Yes, he does. O yes, it does. Negativa, no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Eso va a depender de la pregunta. Si quiere, hace un screenshot, por favor. Porque no tengo una sola presentación, entonces puede hacerla. ¿Ya la tiene? Yes, teacher. Okay. Yes. Yes. Ok, pero antes de moverme hacia adelante, si tienen alguna question, por favor, me la van avisando. ¿No? No. Okay, for example, letter A. Do I need a ticket for the concert? ¿Necesito un ticket para el concierto? La respuesta es yes, you do. Es una respuesta corta. Pero si yo quiero dar una extra information, usted va a decir yes, you do. It's really important for this event. It's really important for this event. Eso es realmente importante para este evento. ¿El qué? El ticket. Este it está sustituyendo a la palabra ticket. Okay, what about letter B? So, do you speak English? ¿Hablas tú inglés? Yes, I do. I speak English very well. Le dice, do you speak English? ¿Hablas inglés? Sí, yes, sí, claro. I speak English very well. Sí, hablo inglés muy bien. Entonces van viendo cómo funciona la forma de dar respuestas. ¿Sí? ¿Aló? Veo también que igual que lo que explicaba ayer, que cuando se vuelve pregunta la pone como mayúscula. En este caso, la vez pasada hablaba del are, por ejemplo. Are you... tal cosa. Entonces, si era pregunta, iba mayúscula. Ahora veo que el do I need lleva una mayúscula también. Así es. Generalmente siempre a eso se le llama capitalization. Es decir, siempre vamos a iniciar con inicial mayúscula. Siempre. Eso es gramatical, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. Do you speak English? Yes, I do. I speak English very well. Cuando a usted le preguntan, do you speak English? Yes, I do. I'm trying to learn how to speak English. And very soon I'm going to talk with you. Muy pronto vamos a hablar. Ah, ok, perfect. Bueno, voy a lo que sigue.
Ahora aquí sí ya tengo yo un ejercicio donde dice complete the question and answers. Complete las preguntas y la respuesta. Literal, we have homework tomorrow. ¿Qué es lo que me falta ahí? Ok. Ya no le demos copia, por favor. Okay. Okay. No problem. Okay. Yes. ¿Qué le falta al yes? Yes, we do. Ah, okay. Yes, we do. Okay. Acordémonos que para hacer respuesta, primero, si es positiva, tomo yes. Después voy a tomar el pronombre. We do. Y el auxiliar que tengo aquí es el que va a ir de último. Ojo, este solo baja y este pasa para acá. Yes, we do. Do. We have to practice for the final exam. Okay, tienen tres ustedes para hacerlas. No digan todavía. Okay, I'm going to give you 5 minutes in order to do this. Tienen 5 minutos para hacer esas tres. Y luego las comparamos para ver si estamos bien. Okay. Okay, do it. Yes, she does. Sí, mi amor. Did you finish? Hello? Yes, teacher. Okay.
What about the rest? ¿Y los demás? Me falta un poco todavía. Okay. Oh. Okay. Yes, teacher. Okay, don Jorge. Ready. Okay, who wants to resolve number two? ¿Quién quiere responder al número dos? She wanted sandwich now. Me, teacher. Okay, do it. Okay, vamos a hacer lo siguiente para que no nos genere y el video no nos quede ahí como con mucha interferencia. Solo que active el micrófono quien va a resolver, por favor, para que no hayan más sonidos también. Ok, do it. Does she want a sandwich now? No, she doesn't. She wants hot wings now. Okay. Entonces significa que aquí es dash. Oh, okay, listen the pronunciation. Does she want a sandwich now? Sandwich. 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 No, sandwich. Do sandwich. 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 Okay, sandwich. Okay, sandwich. Okay. No. No, she doesn't. No, she doesn't. She wants hot wings now. Hot wings. No. Hot wings now. Okay, hot. Thank you. Say hot. No hot. Hot. It's hot. Okay, thank you. Hot. Okay. Okay, number three. ¿Alguien más que esté listo, por favor? La número tres. Did your parent like space food? Yes. Do they love it? Okay, le oí así. Ah, okay. Do your parents like spicy food? Yes, they do. Spicy food. Okay, thank you. Number four. You and your boyfriends drink soda. Do you and your boyfriend drink soda? No, you don't. We drink water. We like it a lot. Okay. ¿Será que el pronombre está bien? You don't. You don't. Si la respuesta es, do you and your boyfriend drink soda? La respuesta va a decir, la pregunta, perdón, la respuesta va a decir, no. We don't. No, we don't. We drink water. We like it a lot. Ok, veamos. Like it. Okay. Ok, veamos. Ok, teníamos ese ejercicio. My goodness. Ok, this is the answer. Estas serían las respuestas.
Do we have homework tomorrow? Yes, we do. We have to practice for the final exams. Does she wants a sandwich now? No, she doesn't. She wants a hot wings now. Do your parents like spicy food? Listen to the pronunciation. Do your parents like spicy food? Yes, they do. They love it. Do you and your boyfriend drink soda? No, we don't. We drink water. It's healthy. Ah, es saludable, mire. Okay, correcto. Any question? Any question? ¿Alguna preguntita, por favor? No? No question. I practice English on weekend. Okay, yes, no question. Do you practice English on weekend? Answer, yes, I do. I practice English very hard. No, I don't. I practice English on Fridays. Bueno, ahorita nos centramos más en el yes, no question y no en la WH word question, porque estas las vamos a ver más adelante. Así es que tranquilos. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Exercise. Julie goes to the gym at 10 a.m. on Saturday. ¿Cómo sería la pregunta que voy a hacer aquí? Referente a Julie. Does Julie go to the gym at 10 a.m. on Saturday? Ah, ¿cómo inicia la pregunta? Does. Ah, ok, does Julie, ok. Ok. Bueno, como dije, ahorita nos interesa más que todo esta primaria. Estas de WH las vemos más adelante porque son information question y ahorita solo estamos viendo yes, no question. Por lo tanto, veamos. Ok, entonces la respuesta sería, does Julie go to the gym at 10 p.m. on Saturday? Eso sería. Luego, como les dije, estas otras de WH word question, esas las vemos en otro tema. Bueno, con esa parte hemos como cubierto alguna idea principal referente a eso. Ya por ahí he compartido algunos verbos. Luego vamos a continuar con la presentación que tenemos para que vayamos avanzando. Okay, in our material, en nuestro libro, tenemos lo siguiente, dice, how to use yes, no question in simple present. ¿Cómo vamos a usar el yes, no question in simple present? Page number 24. En la página 24 de su material aparece este apartado. Y tenemos un example, yes, no question. Do I get up early? ¿Me levanto temprano? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? ¿Sí? ¿Llamas a otras compañías? Yes, you do. No, you don't. Sí, usted lo hace. No, no lo hace. Do they transport the product? ¿Transportan ellos el producto? Yes, they do. Sí, ellos lo hacen. No, they don't. Do we check the policies? ¿Sí? ¿Revisamos las políticas? Yes, we do. No, we don't. Observe la forma de cómo se hacen las preguntas. Como no tengo forma del be, entonces por eso voy a hacer uso de do. Revise, por favor, si tienen preguntas me va diciendo.
Esto sería, por ejemplo, así. Si yo quiero hacer una pregunta, así una yes, no question, que ya sabemos que son aquellas que se responden solamente diciendo yes, I do, no, I don't, depende del pronombre. Si yo le preguntase a usted, do you like pupusas? ¿Qué me responde usted? Yes, I do. Yes, I do. Ok, porque claro, Salvadorian people love pupusas, right? ¿O a alguien no le gustan? ¿Se las come con fork, con tenedor? No, no creo. Sí. We used to eat it by hand in El Salvador, but sometime in another country they used to eat it with fork. En otros lados ellos suelen comérsela así con knife and fork. La van partiendo así como con el cuchillito y el tenedor. Y aparece el salvadoreño y dice, no, las pupusas se comen de esta forma. Y esa es parte de la cultura. And when somebody is learning a new language, it's not enough just to learn how to pronounce words, but we need to know exactly about the language. No basta con aprender las palabras, sino que tenemos que también aprender la cultura de referente a ese idioma. Entonces, es un proceso que nosotros debemos de llevar, ¿no? Ok. Bueno, nadie quiere hacer preguntas, significa que todo está clear, clear. Ah, bueno, pero necesitamos hacer como más ejemplos antes de pasar a. Ok, haciendo uso de solo el do. No usemos das todavía, do. Ok, si yo le preguntase, por ejemplo, a, let me see, Evelyn Sarabia. Do you love your job? Listen, do you love your job? La última, no comprendo. Job. Su trabajo. Trabajo. Yes, I do. Ah, ok. ¿Ama su trabajo? Yes, I do. Ah, ok. Sí. Le gusta. Ok. Así podemos hacer diferentes preguntas haciendo uso con el do. Veamos quién tiene una. Y se la lanza a otro compañero. Teacher, perdón. Y en forma negativa, sencillamente sería no, I don't. No. Ok, cerremos micrófono, por favor, y solo quien pregunta. Sí, sería así. Si fuese negativa, si usted dice que no le gustan las pupusas, usted dice no, I don't. No, I don't. No me gustan. ¿Sí? I prefer. Sí, usted dice. Y usted dice no. Ok, una música. ¿Quién tiene música? ¿Quién tiene música? Ok, mutiemos. ¿Sí? Y si a usted le dicen, do you like pupusas? No, I don't. I prefer some scrambled eggs. Ah, no, mejor a mí me regala un par de huevitos así revueltos. Ah, ok. You switch. Además de que dio la respuesta que dice que no, entonces usted dice que quiere otra opción. ¿Ya? Y entonces ya ahí comenzamos a hacer uso del idioma. Pero veamos, ¿quién más? Solo active el micrófono, quien tiene una pregunta usando do. Yo le pregunto a don Guillermo, ¿do you work the whole day? Do you work the whole day? ¿Usted trabaja todo el día? Yes, I do, teacher. Okay, yes, I do. And also, extra hours. También trabaja horas extras. Ah, okay. Okay. In my house. In your house, okay. Okay, perfect. Pero quiero que ustedes hagan las preguntas usando tú.
Así es, Roberto. Do like football? Yes. Yes, I do. Ok, ahora continúe don Alcides, ¿alguien más? Vladimir, do you music? Ok, ok, ahí hace falta el verbo. Hace falta el verbo. Do you like? Do you listen? Ah, I got you. Ok, listen sería, do you like listen to music? Do you like listen to music, Vladimir? Responda, Vladimir. DJ Vladimir. Está amenazando una fiesta, entonces no está disponible. Not here. Bueno. Algo pasa. Okay, somebody else wants to ask. ¿Alguien más hace otra pregunta? Jenny. Hello. Hello, Jenny. Did you eat giant food? Yes, I do. Okay, repítame la pregunta, por favor. Do you eat giant food? Do you eat Chinese? Yes. Chinese? Comida china. Okay, Chinese. Chinese food. Okay, entendí, food teacher. Sí, pero quizás ahí sería como que do you like Chinese food? Fatima. Do you and your boyfriend are in love? My goodness. Yes, I do. I love you so much. Oh. Okay, ahí la respuesta no va a decir I love you, sino va a decir okay. I love him. So much. Sí, porque está hablando de él y usted va a decir, okay. Sí, no va a decir I love you porque está diciéndole a la otra persona yo te amo. Okay. Ahí es donde ya vamos a usar los possessive adjectives. Sí, I love him so much. Okay. Sí, es como que usted le preguntase a Jennifer y le dice, do you love your husband? ¿Amas a tu esposo? Y se quedó pensando, wow. Estaba armando la respuesta. No era duda, sino que estaba armando la respuesta. No, yo dije, ¿respondo o no respondo? Ojalá no nos haya oído. Si no, in trouble. Ok, another question. ¿Alguien más? Do you, Edwin? Do you play the guitar? No, I don't. I play the piano. I play the flute. Sí, usted puede ir cambiando qué es lo que toca. ¿Sí? Ok, bueno, veamos. Tengo 37. Okay, let us continue then with this exercise. Okay, exercise number 5, say create yes, no question using the words in parentheses. Write the answer. Okay, vamos a crear preguntas que sean de yes, no, con las palabras que ya tengo aquí. Por ejemplo, you work company. ¿Cuál podría ser la pregunta? Fácil. Sería, do you work in a company? Yes, I do. Hola, No, I don't. No, ¿cómo? Ojo con esos micrófonos. Ok, hagan un screenshot, por favor. Y
trabajamos en la creación de esas 5 oraciones, que una ya la hicimos. Preguntas, perdón. They check product, we listen customer. I buy new material and Milena and Pablo design logo. Okay. ¿Ya hicieron el screenshot? ¿Sí o no? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Bueno. Trabajando, pues. Trabajando. Do you work at... Por ahí les he compartido una presentación referente a Do and Dash. La pueden revisar más tarde. Ahí está la parte básica. Y les aparecen unos links donde pueden también hacer prácticas referentes a Do and Dash. Teacher, a mí no me sale nada en el chat. ¿De verdad? No sale nada en el chat. ¿Qué pasa? A mí me aparece un PDF. No, un archivo descargable. ¿Sabes por qué? Estoy en el teléfono. Puede ser que sí. No, yo estoy desde el laptop. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Por ahí les envío de nuevo. Por ahí está. No, nada, teacher. A mí sí me aparece en PowerPoint, una presentación. ¿Sí? Yes, sí. It is in PowerPoint. Sí. Claro, no sé por qué a algunos les aparece, a otros no. Por cualquier cosa, si Katy creo que pudo ya ella, la puede compartir por el WhatsApp. Sí, ahí se las envían. Thank you. Ya se las envía el WhatsApp. Eso, me gustó, ahí está. Ah, okay, thanks.
Ahí veamos, veamos, veamos. Bueno, ahí le dan descargar y ahí la van a mirar. Ahí aparecen, ahí aparecen unos dibujitos. No sé si se va a degenerar en su teléfono, pero la idea está por ahí. Si lo van a ver desde el teléfono, no sé si se logre ver exactamente. Porque algunas veces, si los teléfonos no tienen la aplicación para ver presentaciones, tiende a degenerar las cosas. Pero ahí está la idea. Ok. Sí, es bien visible desde el teléfono, Ticho. Ajá, uh-huh, ok. Okay, por ahí les voy a regalar un link más donde pueden leerlo más tarde y hacen un par de ejercicios que aparecen. Okay, let us see if you got the right way. What's the time? Okay. Okay, the number one, who wants to resolve it? Aunque esa ya la habíamos hecho, creo, ¿cierto? Do you work company? Repeat again, please. Do you work company? No sé que le hace falta algo a eso. Do you work in a company? In the... Yo le dice, do you like work a company? Ojo, ojo, ojo. Do you work in this company? Do you work in this company? Okay, podemos tener diferentes. Sí, pero siempre tiene que tener algo que sea más comprensible, ¿no? Teacher, ¿cómo sería la respuesta? Dime. Do you? Yes, I do. Yes, I do.
Yes, I do. Do you? Yes, I do. Do you work in the company? Oh, okay. Do you work in that company? Yes, I do. Okay. Yes, I do. Sí, podría ser así. ¿De qué otra manera? Do you work in a company? Do you work in a company? Okay. Much better. Sería mejor hacer así, como dijo. Okay, number two. Número dos. Do they check products? Okay, nos hace falta un artículo ahí. Do they check the product every day? Do they check the product? Okay, do they check the product every day? No. They don't. No, they don't. No, ellos no revisan. No, they don't. Check the products. Okay, veamos. Vamos a ir escribiendo aquí para quienes tienen todavía dudas. Do they check the product? No. Okay, sería así. And the answer? No, they don't. Okay, now they can. Do we listen to customers? Okay. Yes, we do. Do we listen to customers? Yes, we do. Yes, we do. Okay. Do I buy? ¿Cómo es la pronunciación? Do I buy? Do I buy? Ese verbo ya lo vimos. Do I buy? A new material. Material. Do I buy new material? No. No, I don't. Material. Sí, porque si lo decimos así, materiales is the same like Spanish. And remember, at the moment that we are speaking another language, we need to modulate our vocal cord in a different way in order that people can understand exactly what we are saying. Tenemos que modular nuestra forma de producir sonido a fin de que se acerque al acento que estamos usando. Generalmente, en Latinoamérica tenemos un acento neutro. It is quite difficult sometimes in order to get an American accent. At least that the people travel to the United States and live there. Or if you have an American teacher, that you can get it. Or maybe the teacher that is training you got that kind of accents. De eso depende el acento que nosotros vayamos a tener. Ok, número 5. Teacher, una pregunta. Digo. En la número 4 dice, do I buy new material? Material. Pero la respuesta no sería, no, you don't, porque está diciendo que yo voy a comprar nuevo material. La respuesta no sería, no, you don't. No. ¿Por qué? Observe lo que tengo aquí. ¿A quién le estoy haciendo la pregunta?
Ah, estoy como, como que a mí, yo. Yes. Ah, ya entendí entonces. Thank you. ¿Sí? Eso es como que usted se pregunte sola y diga, do I love myself? ¿Y será que yo me amo? ¿Sí? Entonces usted misma se va a dar la respuesta. Yes, I do. Yes, okay, number five. Do Milena and Pablo sign love? Okay, repítame por favor como dijo. Do Milena and Pablo? Okay, do. Do. Yes. Milena and Pablo? Do. Do Milena and Pablo? Design love. Milena and Pablo design. ¿Cómo sería lo más correcto ahí? No. Design a logo. No. Necesitamos un determinante que sería el logo. Design the logo. Design the logo. I don't know. Yes, we do. ¿Por qué we do? ¿Por qué? Porque son dos. Sí, pero yes, no, they do. No podemos yes, decir. They do. No, porque they. They no, no podemos decir we porque no estamos ahí incluidos. Nosotros no. They tienen que ser. They. Yes. They do, porque estamos hablando de Milena y Pablo. ¿Sí? Yes. Okay. Any questions so far from here? ¿Alguna preguntita hasta acá? Oh. No question, okay. Bueno, hagan un screenshot. Teacher. Hello, sir. En la number five, si solo dijera Milena, design the logo, ahí sería das. Does Milena design the logo? Yes, she does. No, yes. She doesn't. Pero si son dos, ya menciona dos nombres. Ya es do. Ahí sería they, sí. They. O, pero si aquí dijera, do Milena and I, ¿sí? Mm-hmm. Milena y yo. Ahí sí la respuesta sería yes. Yes, we do. Yes, we do. O no, we don't. Hay que tener cuidado con los pronombres que se van usando aquí. Si ustedes aprenden eso, le va a ser fácil. Pero no quiero que cuando ya lleguen al módulo siguiente y le digan, miren, ah, bueno, los módulos previos ya vieron. No aprendimos, no nos enseñaron eso. No. Tiene que aprenderlo. Bueno, ya esto les queda de homework. Crea un cuestionario y ask the question to a different classmate. Puede escribir his or her. Answer the chat with everybody. ¿Cómo puedo hacer un cuestionario? Fácil. Yo puedo comenzar con la pregunta una. La uno, perdón, decir, do you like coffee? Yes, I do. Okay, yes, I do. Okay. Okay. Do you like romantic music? No, I don't. Ah, okay, mire, don Oliver, ahí dijo, no, I don't. I don't like to listen to los seminarios. Oliver, don. Sí, okay. Okay, okay, entonces de esta forma usted puede crear su cuestionario. Hágalo de unas cinco preguntas
And tomorrow we can ask each other the questions. Y así podemos mañana hacer el ejercicio de las preguntas. Okay. Okay. Perfect. ¿Alguna pregunta que tengáis referente al tema? No question, all clear. Okay, okay. Let me check out the attendance now. Déjeme ver la asistencia. Hoy sentí que el tiempo voló. I don't know if you feel the same way. No sé si ustedes sintieron lo mismo, pero al menos en mi caso sentí que el tiempo se fue easy, in an easy way. Pero quizás porque hemos estado muy ocupados. Lo más interesante es que hayan aprendido la forma de cómo se usa esto. Y he tratado de ser lo más claro posible. Les he dejado dos materiales extra para que ustedes puedan hacer algún repaso referente a eso. Así es que espero que sí les ayude. Déjenme revisar la asistencia. Tenemos la clase número 7 hoy. El número 7 de hoy es Fátima Beatriz Alvarado de Orellana. Tiene 10 minutos at the end of the session in order to ask questions or clarify or make some comments related with the class and the topic, and let me check out first the attendance. Déjeme entonces pasar la asistencia. ¿Sí está Roberto? Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Roberto? Present, teacher. César Vladimir? Present, teacher. Edwin Napoleon? Present, teacher. Okay, Evelyn Yamilet? Present, teacher. Evelyn Yesenia? Present, teacher. Fatima? Beatriz? Present. Herman? Herman Reynaldo? Present, teacher. Guillermo Alexis? Present, teacher. Hector Iván? Bueno, por ahí está. Jennifer de la Cruz? Present, teacher. Jorge Alberto. Present, teacher. Katy. Present, teacher. Okay, Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. Noé Abraham. Present, teacher. Oliver. Present. Okay. René Alexander. Present, teacher. Okay, thank you, sir, and welcome. Roberto Carlos. Present, teacher. Okay, hold on. Here, Roberto Carlos, William, Boris. Present, teacher. Okay. Congratulations to all of you, because today anybody's missing. Lo felicito, el día de hoy no faltó nadie. As you can see now, this is the second week. That is the reason why I've tried to include more English in the class in order that you can start clarifying your ears. Como esta ya es la segunda semana, yo ya voy como aumentando un poco más el idioma, ¿no? Así es que de repente ya les dije, si sienten que voy así como hablando como muy rápido, me van avisando porque, bueno, yo lo siento normal, pero posiblemente ustedes dicen, ay, ¿qué es lo que dijo? Así que, por favorcito, me van. Hola. Yo tenía un comentario, pero no sé si se lo hago en privado o lo hago acá en el grupo. All depends. Es con respecto a la clase de ayer, sobre todo. Ah, ok. ¿Se lo hago en privado o acá en el grupo? Bueno, como guste usted, usted considérelo, si lo puede hacer aquí o lo hace en privado. Bueno, quizás, bueno, déjame decir para todos y todas, mi comentario era con referencia a la clase de ayer. Sinceramente, estaba en la intención de, dependiendo de la clase de hoy y la de mañana, decidir si continuar o no recibiendo el curso. Okay. En el sentido de que la clase de ayer sí me sentí como un espectador totalmente y no daba una, sinceramente. Sentí que iba demasiado rápido.
la clase. Con referencia a que es la semana 2 y pues yo me inscribí en el sentido de que yo sí estoy en un nivel bien básico. Okay. Así que estaba en esa intención de ver si ahora entendía un poco, pues la verdad sí me ha gustado bastante la clase de hoy. Sí. Y pues nada más hacer el comentario, ¿verdad? Sí. Agradecería un poco que se que fuera como hoy, que me diera material de apoyo, ejemplos y al mismo tiempo poder irlo resolviendo para poder aprender. En mi caso personal, no sé, compañeros. Ok, comprendo. Bueno. Sí, solo decirle lo siguiente. Lo entiendo completamente. Lo que sucede es que a veces, dependiendo de los temas, así son las actividades y así nos movemos. Pero yo le sugiero a todos que si de repente no comprendió algo, ¿se han fijado que yo siempre le voy diciendo alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces usted no tenga ningún temor en levantar su mano, abrir su micrófono y decirme, mire, ¿será que me explica esto otra vez, por favor? Porque esa es mi función. Mi función no es solo pasar la página, sino que al final usted entienda y comprenda. Estamos para darles un buen servicio. Entonces yo estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, pero si ustedes no me lo van diciendo, entonces como que yo no, para mí yo siento, entonces digo, bueno, no me dicen nada, entonces vamos bien. ¿Verdad? Entonces yo agradezco su comentario y pues yo voy tomando en cuenta todo lo que ustedes me van diciendo. Yo al inicio les dije, no soy una persona cuadrada, sino que yo me voy adaptando al grupo. ¿Sí? Y si ustedes se han fijado, yo voy mezclando ya más inglés, pero al mismo tiempo yo les voy diciendo en español qué es lo que va significando lo que yo voy diciendo. Para que me vayan comprendiendo más. Entonces, no sé si alguien más tiene algo más que decir, valga la redundancia. ¿O estamos bien? Sí, yo también, teacher, ayer. Igual me sentí un poco perdida, pero creo que era más que todo porque como ayer era de ordenar toda la oración, entonces teníamos que saber realmente qué decía en español para poder ordenarla. Okay. Entonces ahí sí me sentí perdida para ordenar toda la oración. En el ejercicio último, ¿cierto? Sí, sí. Oh, ok. Pero ya ahí es cuestión de vocabulario. Entonces yo les recomiendo que se vayan auxiliando de algún diccionario. Si ustedes quieren electrónico, lo pueden hacer a través de su celular para ir comprendiendo el significado. Y acuérdense que vamos de lo simple a lo complejo, ¿no? Cada vez que vamos avanzando, vamos viendo, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy, los verbos. Posiblemente alguno puede decir, wow, qué complicado. Pero es algo que es mandatorio, que tenemos que aprenderlo como que fuesen las tablas. Y como les digo, el objetivo mío es, si comenzaron 20, que terminemos 20. Pero usted me va avisando y yo con gusto voy haciendo las modificaciones respectivas. Pero si usted no me lo dice, entonces yo puedo pensar de que todo está muy bien. Y yo ya les demostré que yo soy una persona flexible y si yo puedo cambiar y adaptarme a todos, yo con gusto, ¿verdad? Jennifer. Yo ayer ingresé tarde a la clase, ¿verdad? Por los inconvenientes que tuve, pero pues a mis compañeros nada más decirles que ánimo y que no nos desanimemos, y como dice el teacher, que si empezamos 20, terminamos los 20, y pues cualquier duda también está el grupo en WhatsApp y pues cualquier duda que tengan, más de alguno de haber entendido, y pues podemos ayudarnos entre nosotros también. Sí, comentarles que, bueno, muchos de sus compañeros me han escrito, algunos de manera privada, y yo siempre he respondido. Generalmente lo hago tan pronto yo tengo un espacio, yo les respondo. Y recordemos que siempre, a medida vamos avanzando, como ya dije, vamos a ir encontrando algunos temas que tal vez sean así como medio duros, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante.
¿Verdad? Y ustedes me van avisando, me van diciendo, mire, teacher, ¿puede repetir eso, por favor? Pero no dejemos que avance el espacio para que así todos puedan entender y captar, ¿verdad? Así es que, como la forma que trabajamos hoy, espero yo verles a todos el día de mañana. Y ya quitémonos esa idea de decir, no, pues yo quizás ya no, porque fíjese que aquí. Estoy siendo bastante claro con todos. Y como ya dije, yo estoy acá para ayudarles. Pero si usted no me da línea, pues entonces yo siento de que puede estar yendo bien todo. Y agradezco esos comentarios y créanme, yo voy a tomar muy en cuenta todo lo que ustedes están mencionando. ¿Verdad, don Carlos? Así es que ánimo, don Carlos. Nada de tirar la toalla. Don't give up. Don't give up. No se rinda. No se rinda. No se rinda. Porque yo le aseguro, cuando yo comencé la universidad y en la primera clase no entendí pero lo que era nada, yo no estuviera aquí sentado enfrente de ustedes. Y eso le pasa a muchos estudiantes en el primer ciclo. Y como ya es universidad y ellos van precisamente a formarse en el idioma y uno comienza hablando full English, entonces algunos salen y dicen, wow, me equivoqué. Entonces, pero aquí es diferente porque aquí el objetivo principal nuestro es irles guiando, irles ayudando. Sabemos que ustedes pasan trabajando todo el día y que están haciendo un súper esfuerzo. Entonces, nosotros también estamos haciendo nuestra parte. Pero nos vamos complementando unos a otros. Ustedes me van diciendo, mire, ¿me puede repetir esto, por favor? Así como alguien lo hizo hoy o me estaba diciendo, mire, y si fuese esto de este modo, ¿será que está bien hacerlo de esta forma? Así es que se aprende. Pero si no me lo comenta, entonces yo pienso que todo está yendo bien. Y como les digo, algunos temas posiblemente para algunos van a ser más asimilables, para otros no, el siguiente día, y eso así vamos. Pero vamos buscando que todos asimilen muy bien. Así es que ánimo, debemos de seguir adelante. Y cualquier duda, ahí está el grupo de WhatsApp, como ya les dijo la compañera, y con gusto. Y si no, pues pueden ver, ahí están los vídeos en el canal y pueden verlos una y otra vez. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario. No. No, teacher. Okay, perfecto, entonces. Okay, thank you very much, and I hope to see you to all of you tomorrow. Muchas gracias. Espero verles a todos el día de mañana. Y don Carlos, adelante, que aquí estamos. Okay, good night. Good night. Good night, good night, teacher. Good night, okay. Tomorrow. Good night, good night. Good night. See you tomorrow, teacher. Okay, take care, Don Guillermo, Alexis. Good night, teacher. Okay, good night. Take care. Bye-bye. Bueno. Veamos. Todavía tenemos a don Jorge, don Miguel Abrego. No sé si es que se les han congelado las imágenes o qué pasó aquí. Porque solo veo que se mueve la de Fátima. Hola, teacher. ¿Me corresponde a mí los minutos o no? Yes. Ah, okay. Usted me avisa. Okay, hold on a second. Let me check up again. Yeah, Fátima Beatriz Alvarado. Pero permítanme un segundo. Oh, okay.
here. Okay, ahí estamos. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, decirle que, bueno, lo que comentó el compañero, es posible lo sienta de esa forma. Como ya dije, algunas veces algunos temas para unos van a ser fáciles, para otros complejos. De repente puede sentir usted que voy volando, pero la verdad no sé, dígame usted cómo sintió el día de hoy en la clase. Fíjese, teacher, que el día de ayer yo lo sentí así como un poco más, más con dificultad, porque igual el vocabulario, yo me considero que es bien poco lo que conozco. Entonces, sí, como que se me hizo un poco más lento ir asociando las oraciones, sí, los significados. Pero considero yo que también es de oportunidad para nosotros retarnos, ¿verdad? No siempre va a ser tan fácil, sino que es de conocer, ¿verdad? Si no, no todo uno lo lleva en la mente, ¿verdad? Entonces, si uno no se reta a investigar o a conocer o ser curioso con lo que nunca ha visto, pues difícilmente se va a dar cuenta que puede, ¿verdad? Entonces, ayer sí sentí la clase con dificultad, pero es por lo mismo de que quizás uno no está acostumbrado o uno no tiene el vocabulario extenso, ¿verdad? Entonces, okay, pero sí lo trabajé. Y creo que ese es también como un autodidacta, ¿verdad? Que uno si no logró comprender en la lección, se repasa el manual o se busca en algún diccionario. Pero sí, la de ayer sí estuvo no complicada, sino que trabajosa. No sé si así es lo correcto. Es posible que sea por el tema. ¿Verdad? Entonces, pero igual yo me tomé el espacio para investigar y ir tomando los apuntes, haciéndome como la ficha, ¿verdad? Para tener cualquier okay, referencia. Y en otros temas como el alfabet, el día de hoy, el do y el das, son temas bien, bien prácticos, bien, incluso bien comunes que en el diario vivir uno los escucha, en la tele, en la televisión, en las películas uno los escucha y cuando viene a la clase, uno dice, puedo formular así la pregunta, puedo responder así. Creo que se prestan los temas, tanto prácticos como más con dificultad. Sí, generalmente siempre hay una estructura dentro del libro que se ha previsto. Y incluso ahí están los ejercicios, porque casi vamos haciendo lo mismo que está ahí en el material. Es decir, sí, vamos siguiendo la línea de que lleva nuestra guía. Sí, fíjese, fíjese que respecto al material, sería bueno también de que nos tomáramos quizás un par de minutos así al azar, para ver cómo podemos avanzar o cómo ya hemos trabajado la guía, porque quizás, puedo hablar quizás por mí, que en algunas, por ejemplo, de las 7 clases que llevamos, quizás 2 o 1 no he completado mi guía. Entonces ahí como queda el vacío de ese review, ¿verdad? Y cuando sí, uno llega a la siguiente clase dice, no sé qué pasó, ¿verdad? Porque sí, apoyamos en la guía. Sí, generalmente, por ejemplo, el día de hoy yo les indiqué el número de páginas, les dije que era el 24. Siempre les voy diciendo qué número de páginas es el que vamos, desde dónde iniciamos, para que se vayan ubicando. Y los ejercicios que ustedes ven en la presentación son los que ya tenemos ahí. Algunas veces yo utilizo ejercicios extra para poder hacerlos pensar más. Sí, cierto. Porque eso es otra cosa que yo necesito para poder desarrollar el idioma. Hacerlos pensar y creo que ahí es donde está la mayor dificultad. El día de ayer en la última parte que era de ordenar ese ejercicio, posiblemente quizás no lo hemos hecho, bueno, en español generalmente no se hace, o quizás, bueno, no sé, en algún nivel, pero ese es uno de los ejercicios que tiende a dar como mayor dificultad y por eso fue que sintieron así. ¿Verdad? Entonces ya teniendo claro cuál es el sujeto, porque yo les mencioné eso, teniendo claro cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento, entonces sí, yo identifico
pero como también falta la parte del significado, entonces eso es lo que nos da problema. Pero hoy, y yo me quedé pensando en eso precisamente, por eso hoy yo he compartido con ustedes un listado de verbos donde son los más comunes. Y si usted relaciona con lo de ayer, ahí están los verbos que usamos el día de ayer. Entonces ya hoy lo que resta es que usted en esa lista de verbos, usted los transfiera a español para que se le sea más fácil. Aunque ya en la mayoría de las tres partes que vimos, yo les hice ya la traducción. Sí, cierto, cierto. Ya después queda de parte de nosotros comenzarlo a memorizar y a aprender, vea. Fíjese, teacher, que también tenía una consulta en cuanto a a comenzar o practicar más las conversaciones. Creo que en las últimas clases, cuando nos hacen grupos, me ha parecido bastante, bastante dinámico. Sí. Incluso creo que con otros compañeros podemos compartir algún conocimiento, ¿verdad? Sería bueno también incluirlas. Sí, siempre, siempre se trata de hacerlo. Lo que sucede es que no en todas las sesiones tenemos como la parte de la conversación. Por ejemplo, hoy fue más gramatical, entonces para no confundir un poco lo hicimos de esta manera. Okay. Sí, ahora ya cuando usted tiene mayor conocimiento, entonces si creamos un diálogo donde podamos hacer ese tipo de preguntas. Por ejemplo, el día de mañana que les mencioné que hiciera un cuestionario de 5 preguntas, usted trabaja con alguien, usted le hace esas preguntas para ver si la otra persona es capaz de poder responder. Okay. Y ya de esa manera habrá una interacción. Pero previo a eso, yo tenía que darles las estructuras el día de hoy. Ahora bonito hubiese sido poder hacer todo el mismo rato, pero ahora hay algunos compañeros. Y por respeto a ellos, yo siempre mejor voy así como despacio, en esa forma. No, y está bastante bien porque incluso uno puede tener la base de un par de años atrás, pero un refresh no está de más. Pero... Así es, solo es de ir recordando. Okay. Así es. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Sí, alguna técnica o algún... algo que me pueda recomendar para poder hacer un hábito de pronunciación o de conocer más verbos. Algo que me pueda recomendar para conocer la pronunciación de las palabras, mejor dicho. Ok. ¿Qué sistema operativo usa en su teléfono? Fíjese que es Android, pero no tengo ahorita el número. O creo que así es el número de Android, ¿no? Ok, pero es Android, no es iOS. No, es Android. Ok. Hay una aplicación que se llama Kate. Así que, sí. Usted se va al Play Store, espero que también en Android funcione. Déjenme ver. No estoy seguro si en Android funciona. Yo ando iOS. Me parece CAT que aprende idiomas. Ah, ok. Le sale un símbolo rosado, ¿cierto? Un rosadito, como que parece flor, pero... Ah, ok, no sé si sí. Es una flor. Sí, ah, sí, bueno. Sí. Bueno, ojalá que le salga la versión free. Usted elige el idioma inglés ahí y esa aplicación le va a ayudar mucho. Ok. Ahí va a encontrar a... diferentes frases y pronunciaciones. Uh-huh. Ojalá no le vaya, bueno, no sé en la parte de Android si le aparece un, ¿cómo le llaman? Que solamente le da un poco de días. Una prueba gratis. Ajá, sí, entonces, sí, porque eso depende de eso depende cómo se llama, del sistema quizá. En iOS como casi todo es pagado. Entonces y uno va pagando las aplicaciones, entonces va teniendo como más
como más características, más funciones. Sí. Sí. Se extienden pero, los beneficios. Sí, pero esa aplicación es bastante bonita, bastante, okay. Bastante. Sí. Entonces eso le va a ayudar mucho. De acuerdo, teacher. Yo la pruébela y luego me va contando si le va funcionando, porque de eso va a depender. Ahí mismo le va haciendo como unos quiz, unos exámenes cortos, mm-hmm. para ir testeando qué es lo que va aprendiendo. Ok. Sí. De acuerdo. Okay, gracias, perfecto. Teacher. Ok, a la orden. Bueno, no sé si tiene otra pregunta o hasta ahí terminamos. De momento hasta ahí. Ok, perfecto. Gracias, okay. Teacher. Ok, you're welcome. I hope to see you tomorrow. Take care and bye-bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye-bye.